Uf. Deberíamos estar en directo, gente. No debería estar hablando, no debería estar tanto en directo, pero afortunadamente estos directos no me toman mucho hablar. Digamos que me ocurrió algo muy raro. Fue demasiado sad. ¿Cómo es que me llame marca esta transmisión en rojito? No sé por qué. Pero bueno. Muchachos, vamos a continuar con el TCG de Digimon. Y bueno, muchachos, en resumen, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, voy a tratar de corregir o implementar o mejorar las opciones de habilidades. Más que nada, no habilidades, sino option card, los efectos. Porque, bueno, digamos que inicialmente ya lo había pensado para que las cartas pues activaran sus efectos. Pero vamos a hacerlo de una mejor forma. Vamos a hacer un sistema que va a leer las palabras clave, por ejemplo, set card, one, digamos, para que pueda interpretarlo y sepa que tiene que jalar una carta del mazo, por ejemplo. Digamos que las palabras clave serían get card in dark area, get one card in dark area, por ejemplo. Eso es un ejemplo. Entonces, bueno, el sistema lo que va a hacer es leer esa cadena de texto que va a venir en el efecto de la carta. Y lo que va a hacer es tomar una carta, ¿no? Si la carta dice destroy enemy in, bueno, where, yo qué sé. Cuando, es que no estaba pensando, ¿destruye una carta cuando qué? Pero bueno, supongamos que tenemos un efecto, una carta que, creo que hay una carta que se llama, por el orgullo mío o contraataque de una crisis, algo así. Pero lo que hace es de que si cuando tú pierdes, bueno, si tú pierdes la batalla, el enemigo también se muere contigo. Como que también te lo llevas, como mismo destino. Entonces, vamos a hacer todo eso para que sea genérico, para que en un futuro, si yo llego a agregar cartas, ya sea, especiales, no importa, cualquier tipo de carta, digamos que los efectos que ya estén programados ya solo se reutilicen o se utilicen, de forma constante. Hay muchos efectos repetidos, como por ejemplo, aumentas vida. Es un ejemplo repetido. Jala una carta. Eso es muy repetido. Ya se puede hacer 1, 2, 3, 4, 5, las veces que sean. Otros que dicen, yo qué sé. Evolucionas, por ejemplo. O cambia el poder de ataque a ataque A o ataque B o ataque C. Todos esos tipos de ejemplos vamos a englomerarlos para hacerlos recursivos y que quede todo bien. Dicho esto, vamos a mostrarles lo que ya hice. Si se dan cuenta, y cambié un poquito lo principal, el inicio. No fue mucho cambio, aún no es lo definitivo. Estos botones posiblemente sí se van a quedar, pero todo esto va a terminarse. Como no tenía panel, le puse un panel pues así de color de este. Vámonos a ver su CIA y les voy a enseñar cómo está el contenido ahorita mismo. Esto aún lo recuerdan, todo está normal. Poner algún goma. Y ahora en teoría ya no me voy a tener problemas ni bugs. He arreglado todo. Todo hasta que yo donde yo tengo contemplado. Así que no solo el día de hoy no vamos a modificar eso, sino que voy a estar revisando a ver si encontramos algún bug o alguna cosa que no sea la que debía estar. Primer dato importante que agregué. El descartar ya está completo. Tú puedes colocar esto así y tú puedes descartar las cartas que cuando sea a tu gusto. Supongamos que esto no me sirve, no me sirve, no me sirve, no me sirve y no me sirve. Me ha quedado con uno es por si sale un Hércules. Ah, también no sé si dan cuenta, el panel ya es diferente. Ya es un panel muchísimo más, ya es el definitivo. Con su rango, con su nombre. Y nivel, todos los datos, ¿no? El ataque se ve muchísimo mejor, los puntos. Y bueno, Wizardmon todavía no hemos puesto las habilidades, pues no tiene nada. Pero por ejemplo, los chips estos. Lo que vamos a hacer nosotros es, por ejemplo, Alien Change Attack to C, ¿no? Y leemos la palabra, aliado cambia ataque a C, ¿no? Lo otro es Drop in Ally Dark Area, el otro efecto que hace. Y por ejemplo, Devolution to Next Level 60%, Drop in Dark Area. Vamos a tener que hacer resumido. ¿Por qué me está dando sueño? Todo esto. Y así consecutivamente cada uno ya tiene sus datos. Se ve muchísimo mejor. Y más trabajado. Entonces,
Supongamos que diga, no, no quiero descartar esta, la dejo, ¿no? Pero sí, vamos a descartarla y después ya no, ¿no? Le doy listo. Y así se descartan, muchachos. Con el efecto de destrucción. Sin embargo, ya le puse para que se ponga la misma textura. Así que ya se ve como que, digamos, como si se destruye. Ya no la quieres, la descartamos de forma más épica for the win. Así que, bueno, tengo un Kabutrimon. Coloco el Kabutrimon. ¿Recuerdan que podemos darle clic aquí y presionar para que ya salgan? Pues ya está corregido. Sin embargo, también ya corregí para que se pueda colocar en la mano. Así que sí, ya se puede. Podemos hacer esto. Cosa que no he probado que se pueda hacer esto. Vamos a ver. Mesa, campo 1. ¿Cuántas cartas se colocaron? 3. Ajá. Ok. La carta que colocamos extra. El goma se ve genial. Y bueno, ya está la evolución. Están los ataques aquí: Mega Blaster, Mega Horn, War Attack. Lo que no he probado es si el ataque se aún sigue funcionando. No importa. He modificado estos para que se puedan. Ya no estén allí donde teníamos que estorbar. El panel ya lo debe descartar bien, las cartas ya se acomodan de forma correcta, el reiniciar ya está bien, ya está todo en teoría lo que hayamos hecho anterior bien, probado y testeado. Lo pasé al grupo para que lo checaran y encontraran algunos errores. Y bueno, vamos a ver si descartando cartas podemos lograr una evolución equivalente. Como ven, ya se colocan las cartas y las puedes descartar. Descarta todo bien. Así que voy a colocar. No puedo colocar la evolución porque ya colocamos las cartas. Y recuerden que esa fase es secundaria. Seguir continuando. Seguir continuando. Palabras épicas y frases mías. Nadie comentó nada del grupo, ¿ok? El ataque se ve así. No sé si puse lo que se acercara. Creo que sí, ya lo había hecho en el anterior directo. No importa. No, creo que no, porque lo que hice en el anterior directo fue lo de cambiar, poner esto, las imagencitas. Pero ya está muchísimo mejor de esta forma. Vean, tenemos a un Rocking, lo voy a descartar. Para ver si puedo llegar a Hércules. A ver si me sale un chip de 60%. No. No importa. Coloco a Cabutalimón. Coloco esta carta aquí. Evolución. Muy bien. Lo veo perfecto. No veo ningún detalle por el momento. Ningún problema o bug. Valface. Horn Buster. Digamos que lo estoy jugando de forma. Como se debería jugar. Ya después veré si jugándolo de una forma estúpida o de forma improvisada. Mi lengua me duele. Lo que pasa es que me mordí. Me di una pinche mordida así bien fuerte. Que no puedo hablar. Ay, que no voy a ver videos en un buen rato. Y bueno, si hablo, de hecho, pues mi lengua choca con mi diente y me duele. Así que aquí está el chip que buscábamos. Voy a descartar esta, esta, esta y esta. Muy bien, nos quedamos sin cartas. Ven cómo se ve el mazo. Sin cartas, el Dark Area se ve así. Vamos a poner a Hércules y el chip. Y lo voy a evolucionar. Evolución. Muy bien, le faltan sonidos, ya lo sé, no hay nada de sonidos más que las evoluciones que yo puse improvisadas, los ataques y la colocación de cartas. Pero será para mantener un manager de sonidos.
Y la música que está sonando de fondo es de... es la stream. Así que... pues toca sacar a Hércules a la batalla. Con Giga Blaster. Va a despedazar a ese Otamon. Digo, esa goma. Pobre goma. Y bueno, como no tengo cartas, eso es lo que pasó. ¿Lo vieron? Creo que se ve de forma... bien. Que pase de esta manera. Que se descarte y se vuelva a hacer todo el mazo. Descartar estos. No. Pongo esto. Pongo este. Y pongo este. Vamos, Kabuterimon. Te faltan pocos puntos para ganar. Y Scarface, vamos a descartar este y este. Podemos llegar ya al Ultimate en este turno. Ok. Tengo que arreglar eso, no sé si se dieron cuenta. Yo sí. Mira, si pongo este, no deja. Voy a poner este así. Sí. Realmente no importa el orden. Evolución. Bien. Voy a probar la Yogres en un momento, al siguiente duelo. Ahora lo que quiero probar es que se acabe todo el duelo y que me quede sin cartas. Ya estuvo bien. ¡Vamos, Hércules! Muy bien. Cartamos, vamos a cartar todas para que note lo que yo sí note. ¿Ven? ¿Qué es esto? El Dissolve se quedó apagado. De hecho, ahí la carta se ve abajo del menú. Este es un pequeño problema de renderizado y de vista. Que no sé por qué exclusivamente lo tengo. Ok, Avon está conectado, pero no hice nada. Qué raro. En fin, continuemos. ¿Dónde estábamos? ¿Pase? A lo normal. O sea, no puedo hacer nada. Rayar realmente con un mega es muy poco lo que puede hacer. Aquí es lo que vamos a hacer ahorita nosotros. Le activa el efecto. Cada carta tiene, por ejemplo, aquí. A ver si no te sale. Tipo de activación, Evolution Phase. Entonces, tenemos que revisar en qué efecto, en qué momento me puedo activar. Y revisas y que las reglas me digan, oye, sí, puedes activarte. ¿Por qué? Porque las reglas van a tener diferentes restricciones. Que va a ser una lista que va a estar allí. ¿Recuerdan lo que hicimos del historial? Pues nos va a funcionar también aquí. Así que digamos que yo puedo activar una carta. Y yo sé que la carta se activó en la Battle Phase. Esta carta, digamos, es un ejemplo. Hace que el otro rival no pueda activar dicha otra carta o carta de otro estilo. Es un ejemplo. No estoy seguro si haya cartas como estas. Pero hay que preverlo. Supongamos que dicha carta hace que no puedas evolucionar. Entonces, en la Evolution Phase, estas cartas lo que van a hacer es preguntar a las reglas si pueden evolucionar o si no. Hay un efecto que se llama sin requerimientos de evolución. Entonces, por el momento lo voy a dejar así. De que el sin requerimientos es una segunda fase de evolución. Por lo que si no pones requerimientos y pones las cartas, el sin requerimientos te deja evolucionar de forma normal. Digamos que pues haces lo que pide, sin requerimientos. Sin embargo, si tú pones los requerimientos, también pues básicamente los vas a gastar de estúpido. Tan 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 tan. Este es Santi. Santi, ¿por qué no estás conmigo?
Me dejaste solo, Santi. Tan 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 tan. Lo voy a decir, no estás en el directo. Exacto. Estoy trayendo a Sandy para que sea mucho más ameno. Para que no le esté hablando a la nada. Yo sé que sí, realmente sí le estoy hablando a la nada. Pero ya se siente uno mucho mejor. Muy bien. Y bueno, lo que vamos a atacar ahora sí ya. Los ataques. Quiero ver qué pasa cuando se le acaba el turno. Cuando pierde el pobrecito Goma. Goma. Vamos a perder Goma. Adiós, Goma. Adiós, Goma. 10 puntos le quedan, Vamos a descartar. Me lo apunto de una vez. Me lo apunto. Efecto de disolución. Así se llama. Se llama Sí, vamos a dejarla así. Una vez activo, en el reinicio, deja de salir. Es el primer bug. Bueno, sí, bug, no afecta nada, pero se ve un poquito raro, porque se supone que el efecto debe ser chido, y cuando se reinicia, pues ya no. Vamos a descartar todas esas. Descártense, vean, se queda la carta boca abajo, y pues ya no se ve Shidori. Santi, llegaste, un poco tarde, pero llegaste, no te preocupes. Aquí no recitamos latigazos. Evolution Phase, vamos, Kabuterimon termina el duelo, quiero ver si esa parte ya no hay problemas. Supone que debería ser un reinicio. Bien, regresa las cartas. Pero no acabó el duelo, ¿eh? Oh, ya. Interesante, ¿eh? Ya, o sea, voy a explicar lo que pasó ahorita. Lo que pasó ahorita es de que se hizo el reinicio porque ya había ganado, pero no se acabó el duelo debido a que se hizo un cambio entre Tentomon y Kabuterimon que estaba anteriormente cuando se hizo el reinicio y no se le restaron los 10 puntos que le faltaban de vida. Gana entre una batalla entre Tentomon y Gamomon. Creo que... ¿Un empate? No sé qué esté pasando, ¿eh? Descartar. ¿Será que habría apagado ese... El este? A ver, Tentomon. Vamos. Ah, en efecto, el Tentomon... El Gomamon es más fuerte que el este, así que habrá que evolucionarlo. Uy, uy, uy. Voy a descartar. Y conseguir un Kabuterimon. Por eso es que no ha perdido, porque Gomamon es más fuerte que Tentomon. Saludos, Dario Gómez. ¿Algún Face o Twitter para seguirte? No sé si en mi descripción. Bueno, a ver. Déjame checar.
A ver, aquí abajo tienes el Patreon para apoyar, si quieres apoyarnos, muchachón. Tienes el Streamlabs también para donar si gustas. Tienes... en mi canal secundario te vas a encontrar... Bueno, en mi canal primario es el canal secundario. Vas a encontrar el canal de gameplays, pero ahora que lo dices... Que no sé si tenga el Discord aquí. Bueno, pero vete a mi canal principal y vas a encontrar el Discord. O si quieres buscarme en una red social, estoy en Twitter como @K55. @K55Chris, me encuentras. Con @K55 creo que me deberías encontrarme. El Twitter te va a avisar básicamente unas cuantas publicaciones que pongo de vez en cuando. Pero lo más importante es lo que está conectado a mi cuenta principal. Así que quiero el deck de Chasmon. Por el momento tenemos el deck de Dentomon y el otro. No sé. Ahorita les enseño cuáles son las cartas que ya están. Sí, necesito Dentomoncho. Sí. Sí. Y así. Vamos. Y quiero ganar ya la batalla. Este del reiniciar me dejó un poquito raro. Toma un poco. Face. Ya deberíamos haber ganado la batalla. Creo que habré desconectado, a ver. Okay, voy a poner otro bug aquí. Lo pensaré para donar. Ok, Darío González. Eso no es obligatorio. ¿Qué más? No es nada obligatorio, pero si lo hiciera serías el primero en hacerlo. En donar. Vamos a apuntar el sería. Al reiniciar el deck, la batalla anterior no se concluye con el Digimon combatiente que atacó. Sí, este es lo que pasó. Ya debimos haber ganado la batalla, pero no. Sí o sí, Wartanga X, ¿no? Wartanga X creo que no está en estas cartas. Ahorita te enseño el deck. Pero por el momento se supone que no debe haber problemas para añadirlo. Lo que vamos a hacer ahorita va a ser una de las cosas más importantes en el TCG. Que es meter los efectos. Vean ahorita lo que va a hacer otra vez de nuevo. Vamos a ver. Se va a hacer un reinicio. Y yo una vez metiendo los efectos, pues bueno, ya. Si lo hacemos de forma... interesante. Okay. Hay que bajarle los 100 puntos completos y ganar una batalla, lo cual está mal. O al menos... te podría decir que de forma visual no se ve perfecto. Pero sí. Muy bien. Esta la voy a apuntar, porque pasó hace rato lo mismo y estuvo raro. Muy bien. Para ustedes, Darío y Santi Muchón, les explico. Lo nuevo que metí, básicamente ya lo vieron, pero les explico de nuevo. El reinicio de las cartas ya está perfecto. Voy a hacer lo que es ahorita el Yogres para ver qué tal está, si con los cambios no hubo problemas, así que voy a escoger a Gabumon. Y acá, pues realmente no importa que escoja a nadie. Espera, atento. Entonces, vamos a hacer el test del Yogres. Este no me sirve, no me sirve, no me sirve. El Gabumon sí sirve, este no sirve, este no sirve. Si se dan cuenta, ya puse lo de descartar. Ahora digamos que se ve de forma más coherente cuál carta se va a descartar y cuál no se va a descartar. Por ejemplo, si yo hiciera esto, ya no se descartarían estas dos. Y puedo hacer esto. Y vean. Se descarta de esta manera. Solo que el efecto de disolución este... una vez que se reinicia el mazo ya no se queda, cosa que ya no se ve bien. Lo apunté para corregirlo en nuestro texto de books. ¿Qué más? Tenemos a Rumon, tenemos todas las cartas básicamente para llegar a Yogres. Voy a poner a Werger Rumon. De acá, Werger Rumon nos pide 2x, así que se las voy a colocar. A Utremon. Una carta de estas, ¿por qué no? Y nos pide un Wizardmon. Así que hay que colocarlo. Y con esto debería ser la... yo, bueno, primero la evolución normal, que es la de Gabumon.
Y la evolución Joker se hace después de el apartado de evolución, digamos que es la evolución fusión, que se hace posteriormente. Recuerden que hay cartas que pueden evitar todo esto, así que te hace, digamos que en un segundo intento de evolución, y es esta. Evolución. Hay que pausarlo porque al parecer el efecto está un poquito más abajo de donde debería estar. El efecto evolutivo de la Yogres es este. Igual está mal. El efecto evolutivo, no sé si lo alcanzan a ver, pero creo que sí tienen que verlo. Pero está muy abajo, miren. Vamos a subirlo un poquito más para que se note. Tanto. También ya puse esto, no sé si se dieron cuenta. El texto de los ataques. Para que se pueda ver. El Garu Kid, Guardia y todos estos. Este cuadrado que sale aquí, porque es una flecha, es un símbolo que no entra en la esta. Voy a cambiarlo en los datos y ya está. Voy a cambiar. Este es el efecto de la Yogres. Y debería estar con. Entonces. Vamos a ver. Debería quedar. La pausa. Vamos a activarlo para otra vez para que se vea, a ver si está bien. Ok. Y lo ven, se debería ver así el defecto de la Yogres. Voy a subirlo un poquito más porque estaba un poquito más abajo. Cosa que hace que se interpendiera con las evoluciones porque una carta se pone encima, luego se pone otra, luego se pone otra. Entonces el efecto estaba más abajito. Pero bueno, parece que todo está bien para la Yogres, los requerimientos ya se corrigieron. Ya también, no sé si se dieron cuenta, pero este panel ya está muchísimo mejor, ya está más adaptado a lo que debería ser la versión beta, la final. Y bueno, un Wargarumon versus un Tentomon. Batalla, el segundo en atacar es este muchachón, y bueno. No me salieron chips para demostrar lo que yo quería. Eso yo lo expliqué hace rato, pero se lo explico rápido. Y para los que están viendo lo resumido, pues bueno, traten de omitir esta explicación. Pero miren, los efectos van a venir aquí. Ya está hecho para que cuando no haya efectos no ponga cuadros innecesarios. Pero aquí sí, por ejemplo, como tiene dos efectos, los coloca. Como tiene igual dos efectos, también los coloca. Tiene tres, los coloca. Si tuviera cuatro, cinco, seis, se ponen más bloquecitos y ya está todo. Así. Aquí creo que va el efecto simplificado de forma correcta, pero eso me falta cambiar en los datos, en un lenguaje entendible. Como por ejemplo aquí, Hércules Capotemon recupera 30 puntos cuando la evolución está de Digimon. Y ya está todo bien. También me falta esto, lo del desvanecimiento, para que no se desvanezca exactamente cuando yo... Bueno, hacerlo bien, ¿no? Mira, este es Phil, no sabía que es de campo. Y este es un ítem. Como luz roja y listo, pero sí se ve más cerca, se nota. Sí, de cerca sí se nota muchísimo mejor. Pero bueno, como es la vista isométrica, se nota bien. Yo creo que se nota bien. Entonces, terminar esto. El ataque está bien. Y bueno, por el momento yo creo que no encuentro ningún problema, salvo a los que ya acabo de apuntar. Estos. Disolución y este. Ah, pero vamos a arreglar de una vez el efecto de las cartas. Este efecto de evolución que estaba más arriba, más abajo de lo normal. Para tacharlo ya y no agregarlo. Hay una cosa que no sé si dejarla, puesto que, por ejemplo, en los requerimientos hay... decirme Darío. Ok, Darío. Darío. Darío suena mejor. Ok, Darío. Lo mejor que puedo... Lo que se me ocurrió mejor para hacer este detalle fue que... ¿cómo se llamaba? Me fue, ¿eh? El efecto de las... Oh, bueno, vamos a abrirlo rápido. Bro. De cerca se ve muchísimo más OP, ¿no? Lo hice con
con señal de que quede chido. Lo del Digital Hazard. Vamos a subirlo más arriba. Así está bien. Un poquito más arriba. El 4 está bien. Dale play. Más a la derecha. Ajá. Y se disuelve de forma uniforme, pero más a la derecha, un poquito más. Poquito más a la derecha. Ok, ya está ahí. Me falta el Islands. Island está hasta arriba, yo no sé por qué. Cero. Islands. Las Islands. Islands debería estar aquí. El ataque de hielo. El ataque de B. Y por cierto, Darío me dijo que si no fuese mejor poner las animaciones de ataque de los 8 bits del Digimon DS, creo. O Digimon, no me acuerdo, pero me dijiste de un del Coliseum. No me acuerdo de qué Digimon. Pero sí, más que nada ataques en forma de sprites. Se podría, pero habría que hacerlas. No es como nada más reutilizarlas. Por ahorita puse estos ataques así nada más. Tal cual puestos. Realmente solo son efectos que están allí. No son tan importantes. Pero para que le dé un poquito de realismo. Es el Ice Lance. No debería ponerlo más rojo para que se note. Yo creo que sí está bien, se nota bastante. Es que como tiene muchísimos colores. ¿O te refieres tú al? Velo, se ve así. ¿O te refieres tú al Digital Hazard? World Down, ok. El World Down. Hazard, yo ya lo intenté poner rojo el color, pero no se puede más de eso. Digamos que ya más de lo que ya tiene. Hacerlo más rojo de lo que ya está. Eso se debe mucho a la luz. A lo que ya está emitido. Color. Progress. ¿Qué puedo ponerle el color? ¿Así? ¿Así? ¿Qué te parece así? Es lo máximo que le puedo poner, porque tenía opacidad antes. Pero es lo máximo que le puedo poner. Al círculo le puedo poner menos opacidad. Sería así. De hecho, se ve, no es rojo. Es rojo-rosa combinaciones de allí. Vamos a dejarlo así. Con la opacidad al máximo y ya está. El Hazard, ok. Digital Hazard, es el del que tiene Gilmon este. Es lo máximo que lo puedo dejar. Que se queda así. Se ve más, ¿no? Empieza rosa y se queda rojo. El color. Este es el color que tiene. Este. No sé si lo alcanza a ver. Pisa rosita y se va quedando rojo. Pasa por tonalidades. Miren. Altos y bajos para que se aumente los colores y se vea bien. Para que se vea como que. Como un gradiente. Bueno. Vamos a dejarlo así. El Islands ya está así. Y hay que dejarle el Islands del campo 2. Realmente hay que repetirlo. Efectos. Yogres, ataque A, ataque B. Yogres no tiene el campo 2 porque realmente la IA ahorita mismo nos hace falta bastante. Bueno, la IA nos hace falta completa. ¿Qué ve? Realmente no sé qué hacer de ataque.
Ah, este es el ataque B. Sí, sigue estando muy arriba. No tan arriba, muchacho. Bajo. Bueno, el ataque B ni siquiera lo voy a utilizar, así que vamos a cambiarlo por él. Así. Ustedes no lo ven, pero el ataque se ve así. El de fuego. Genial, ¿no? Un efecto que ya trae Unity integrado. Así que, ¿por qué no usarlo? Como referencia. Hello, Daquera, muchachón, bienvenido. Vamos a copiar este, el Islands, como vemos aquí. Y muy bien, lo pasamos ahora al otro lado. X0. Q0. Okay. Okay. Vas bien, pero ahora vas para atrás. Bien. A ver, para acá. Okay. Más. Ahí está. Muy bien. O pongo un poquito más. Ahí va. Ah. Y todos le pegan a Greymon. Ok. Ese es el ataque B, el Island. Nos falta que ponérselo. Ataque B. Ahí está. El Quick ataque A y ya está. Bueno, esto es. Así corregimos los efectos que faltaban, ¿no? Y vámonos directamente ya, ahora sí ya. Por cierto, Kera, no te dije nada. Saluditos, muchachón. Today 631. Me están mandando mensajes yo ni cuenta. Ah. Piensan que eres ella. Ah, demonios, piensan que soy mujer. Eso me pasa por jugar con personajes mujeres. Y creen que soy trapito. No fuera. El fuego es como un terremoto con lava, ¿sí? Sí es. Earthquake. Por eso se llama. Bueno, Earth Shader, el ataque. O sea, sí saludé que era, pero no dije nada más. Solo dije como que, hola, que queda. Pero bueno, ahí estás. Y las piedras se ven épicas. Bien, vamos a ya lo importante. Ya no me acuerdo ni cómo eran. Creo que estaban en el Option Slot. Opción slot. Vamos a abrir ya. Vamos a lo bueno porque llevo 40 minutos mostrándoles, revisando código. Y no he empezado lo importante. Vean cuando yo pongo código si les pongo ley. Este. Active the option slot. Ok. Ya está. No, deben estar en las reglas. Entonces, static rules, static rules. Vamos a ver dónde puse. Recuperar puntos, wave player, check. Tengo que hacer un una limpieza a este script. Check evolution, list, evolucionar, esta preparation phase. Creo que es de los últimos, si no mal no recuerdo. Multiplicar efecto, sí, aquí están. Multiplicar efectos activos. Hubiese usado lanzallamas. Había hecho una bolita, pero no me gustó. No me gustó cómo quedó. Pero estos son efectos que ya vienen de Unity. Ya nada más los, digamos que los importé y los utilicé.
Por eso es que no. O sea, no, no le he metido mucho los efectos. Sé que se van a cambiar. O sé que se van a poner otros. O no sé realmente qué se va a poner al final. Yo le dije a Santis, ¿te imaginas que pusiera modelos 3D de los Digimon y que se pelearan? Tal cual fueran y se dieran un golpe. Puedo hacerlo, pero realmente consumiría un poco más de espacio. Ahora mismo el juego pesa sus 100 megas, 130 megas en PC. Y en Android pesa sus 40 y... No, sus 60 megas más o menos, 60... 50 megas. Digamos que haciéndolo más liviano pesaría sus 40 megas más o menos, 40-45. Así que yo creo que lo voy a dejar así por el momento. Ya después si le ponemos modelos 3D y animaciones épicas para que se peleen. Básicamente solo animaría un golpe. Así, básicamente como las... Bueno, lo haría como una animación como las de Digimon Links. Sacan sus espadas, hacen cualquier cosa, sean un garrazo, lanzan una bola de fuego, lo que sea. Y se pegan, ¿no? Para que salieran de los 8 bits. Que no solo se quedara así. Pero bueno, eso después. Si funciona, si les gusta mucho el juego, pues ya lo haremos. Ouch, me acabo de golpear con la pared, con la puerta. En fin, voy a continuar. A lo mejor fue un como, no hagas eso, no lo hagas. Pero por lo menos se quedan así, porque los efectos. No creo que se ven mal. Para la beta están perfectos. Aquí estamos. What Effect. Es el botón. Es el evento que se ejecuta. Busca todas las referencias. Este efecto dice: ¿qué efecto estamos utilizando? Ah, sí. Yo lo voy a ejecutar para Android. Por el momento. Torneos. Bueno, ahorita va a estar la beta. Para que todo el mundo lo juegue. Me va a hacer. Bueno, Drash se supone que lo va a distribuir. De que todo el mundo va a poder jugarlo. Y va a ser todo bonito y hermoso. ¿Sabes? Lo único importante que este juego no te descarga datos por el momento. Así que yo sé que lo vamos a hacer. Así que son 40 megas fijos, ¿no? Como en Digimon Links o Yu-Gi-Oh! Links. Que son, dices, el instalador son 40. Pero al final son un giga y cacho por todo lo que descarga. Pero bueno, lo dicho, son 40 megas fijos por el momento porque no hay muchas cartas y no hay mucho. Pero no creo que se le meta mucho detalle, así mucho archivo. A menos que le metamos efectos especiales y así como te digo. Si le metemos más efectos especiales, si le metemos más detalles, si le metemos más funcionalidad. La funcionalidad no mucho, pero si le metemos, yo que sé, modelos 3D y cosas así, animaciones, ya es lo que más pesa. Así que por el momento imágenes sencillitas no pesan mucho. Texturas así como las de ahorita para las cartas. Y podemos hacer un contenido interesante. Efectos como ahorita. Más, ¿qué efecto? Esta es la lista de efectos. Tenemos el efecto Alien Change to Attack A. Alien Change to Attack C. Ataque B. Tenemos el efecto Enemy Drop 3 cartas en Dark Area. Entonces digamos que estos efectos ya los hice yo. Y ya tenemos todos los efectos aquí. Y cada uno está activo. Miren. Esto ya funciona, pero no es lo ideal, porque con esto solo me van a funcionar estos efectos. Si yo en el futuro meto otra carta, ya no va a servir. Entonces lo que quiero hacer es Yu-Gi-Oh! Duel Links son como 2.3 GB, sí, es un montón. Porque, lo dicho, descarga muchos datos. Pero bueno, si el juego les gusta a los demás, y si no, no lo van a Bandai. Y si hay muchas cosas que vamos a sacar. El juego, más bien, si el juego les gusta. 2. Si el juego lo apoyan. 3. Si es rentable. 4. Si Bandai no nos banea. Porque puede llegar Bandai y decir, no, ¿sabes qué? El TCG es como es Digimon. Y no quiero que lo tengan, lo distribuyan, ¿no? Aunque va a ser gratis al final de cuentas. Pero bueno, si es así, pues no, ya. Si todo eso funciona y la comunidad sigue pidiendo, pues ya se le avanza, ¿no? Sí, ya. Esto es lo que hace, miren. Nombre del efecto, Alien Check Attack A. Efecto, ataque tipo A. Límite. Aquí viene. Datos de Digimon, límite. Carta afectada. Y ya dice, la carta afectada de este efecto va a ser esta. Que es la carta que está en el Digimon Box Slot del aliado. Y tu propia carta. Y ya está.
Esto es lo que hace el ataque A. El ataque B hace exactamente lo mismo, pero cambia esto. Ataque C. El ataque B, hace lo mismo, pero cambia el ataque B. Este efecto, enemy drop 3 cards. Hace esto. Miren, nombre del efecto, drop cards. ¿Por qué hago todo esto en el nombre del efecto? Porque yo de alguna forma necesito saber cuáles son los efectos que están. Y estos están explicados aquí. Miren. Alichan attack, drop card, set card. Es que es tirar cartas, colocar cartas, buffear ataque, duplicar el poder, quitar Digimon de la caja, duplicar los lost point, perder una carta, revisar el nivel, set requerimientos. Son todos los efectos que por el momento las cartas que están colocados. No llames Digimon, diles Janimon para saltar el copy. Realmente si al final de todo esto queremos sacar un juego, solo nos costaría cambiar todos los nombres y las imágenes. Y ya. Pero bueno, esto salió con la idea de que fuera un juego de fans para fans. Como no se va a distribuir, hay muchos... No perdemos mucho en cuanto a sacar el juego. Como dijo Trash en su video, al final tiene Bandai de 3. Uno, no nos pelan y nos hace caso, así como que, gente, se acabó su TSG, que les vaya bien. Dos, nos contacta y quiere que el juego aumente porque le ha gustado y quiere que la comunidad tenga un juego hermoso y bonito. Que no va a pasar en la vida, pero bueno, esa es la opción 2. O 3, agarra y dice, ¿saben qué? No quiero nada de eso, cierren su juego. ¿Nos puede demandar? Sí, pero ¿con qué puede pedir? Que cerramos el juego y ya. ¿Por qué? Porque no estamos sacando... El juego es gratis y al ser gratis, no hay... ¿Cómo se dice? Notación de copyright, tal cual. Pam, pa, 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 pam. Así que lo único que nos puede hacer es cerrarnos el juego así. Y pues nosotros no podemos decir nada porque estábamos conscientes de que se puede hacer. Y lo cerramos, si es el caso. Pam, pa, pa, pam. Puede ser ese juego. Realmente el juego va a ser para PC. El hecho de que va a ser para Android solo va a ser para algunos, para ustedes, muchachos. Yo el juego no está para Android, no está pensado para Android. Quizás no, al final no va a ser para Android, pero yo estoy haciendo una versión para desplegable. Todo lo hice pensando en Android por ustedes. Así que no sé si al final solo se los voy a dar a mis suscriptores, a los que me caigan bien. No sé si al final solo se los voy a dar a los... una instalación tal cual, completa, que no pase por la Play Store. Porque si pasa por la Play Store, ahí es cuando ya tenemos problemas también. Porque pasa por una tienda y problemas legales. Y aunque sea... y aunque sea, pues, gratis, se puede hacer un cobro y todo eso. Y hay muchos problemas. Así que al final yo les voy a regalar a ustedes, ya sea a los que se suscriban, ya sea a los... No sé si a los que se metan al Patreon, si se meten al Patreon para apoyarme, porque básicamente yo soy el que lo hizo todo. Tengo un... Solo hay un tipo que se llama Mux, que me ayudó a hacer las imágenes. Al final no sé qué voy a hacer con lo de la versión de Android. Yo creo que lo más probable es de que solo a los Patreon les dé. Pero bueno, pensando en lo que no hay ni uno, al final se los voy a dar a mis suscriptores, que son ustedes los que han estado viendo. Sí, atrás de Rewaldi, no hay otro trash de Rewaldi implicado en este proyecto. El Drasho, man. Vamos a ver qué comentaron. Hola, disculpa, estaba durmiendo la siesta. Hice una pregunta. Porque vi que añadiste el efecto de Yogres. ¿Cuándo va a estar las cartas? Eso y encontré un bug. ¿What? El de Yogres está usando a Gabumon. Les metí un Wergarurmon para pruebas.
Supongo que ya está checando la gente del grupo de Digimon en el Discord. Alien Attack Chains más 50. Miren, buffo más 50. Entonces todos los ataques se van a aumentar a 50. Le doy 10 P y me arriesgo. ¿Qué es P? Va el face enemigo Digimon al ataque. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es hacer que estos ataques se puedan. Bueno, estos efectos se puedan aplicar. Entonces, múltiples efectos aquí. Efecto. Hay que activarlos porque ahorita nada más lo hice para que lo reconociera. Activar Option Card. Nos pasamos por la lista de efectos. Pasamos por la carta. Y aquí estamos. Aquí nos habíamos quedado justo para el efecto. Entonces, todo esto. Te podría decir que aquí tengo cada efecto. Ítem. Este ítem. Un efecto de las cartas, ¿no? Pero este ítem como tal no debía. Debe pasar por esto. What effect? Sería. Es el activador, básicamente. What concha. Que no sale. What effect? ¿Es público o qué es? ¿Por qué no sale? ¿Eso es estático? Ah, es que este método es estático, por eso es que no sale. Entonces, como para poder hacerlo, static rules.instance y ahora sí ya. What effect? Le mandamos el efecto de la carta y la carta. La carta OP carta. OP carta. OP carta. ¿Por qué le puse efecto? Era ítem. Ítem. Muy bien. Entonces, este es el activador para que todos los efectos de la carta se activen, básicamente. Ah, te doy 10 pesos argentinos. Ah, ok. Gracias, entonces. Encontré uno que no sé si es porque la compu está en la mierda. Básicamente quiero descartar en la Discard Face y no me deja. Pues no sé. Lo siento, eso sí no sé, no sabría. Solamente que me mandes un video, muchachos. Dice que no lo deja descartar las cartas, pero bueno. Si mi teléfono lo puede hacer. Dudo que tu computadora no pueda hacerlo. En fin. Entonces, esto va a pasar por el efecto de todas las cartas. Bueno, de todo lo que tenga la carta impregnada en sus datos. Y va a entrar, por ejemplo, Alien Chart Attack to A. Va a agregar los efectos. Y tenemos la lista ya de efectos al final. Y esto es el switch por cada efecto, ¿no? Entonces esto se va a poner tres veces, por ejemplo. Y va a agregar. Realmente solo lo va a agregar uno. Al final solo lo va a agregar uno. Carta para que lo usamos. Ok. Pero ese es el caso que tenga dos en el mismo espacio. Y hay que dividir todo esto. Creo que ya dividir como que detectamos la palabra enemy, drop, enemy. Entonces, al detectar la palabra enemy, estamos esperando dónde lo vamos a destruir. Drop. Luego esperamos la cantidad, 3. Luego esperamos qué cartas, dice any card, significa todas.
Luego esperamos a dónde, con la palabra from es como que nuestro comodín. Después esperamos el lugar, NetOcean es el campo. Después esperamos hacia dónde va, in, con la palabra in reservada. Dark area sería el espacio donde iría al final. Y después esperamos la condición, where, cuando, Osvaldo. Es como una petición de SQL, básicamente. Yo me ofrezco para probarlo y detectar errores cuando se pueda. ok, si quieren les voy a pasar por Discord el juego para que lo puedan checar. Lo puedan probar. Porque mis hermosos muchachos tester están teniendo detalles. Detalles que no sé qué les pasa. Pero muy importante, para las pruebas necesito que lo prueben. Si encuentran un error, que no sean estos dos, que aquí ya puse yo. Efecto de disolución una vez activo al reiniciar deja de salir. Es un efecto que cuando se destruye la carta, cuando se reinicia esta carta deja de salir el efecto. Y al reiniciar el deck, la batalla anterior no se concluye con el Demon Commander que atacó. Eso me pasó con Hércules. De allí en fuera, espero que sepan las reglas. Les voy a pasar el juego por Discord a mi grupo de Digimon de todo para que lo chequen. Solo bájenselo, es un RAR y es un ejecutable, se llama Digimon TCG. Porque mis hermosos tester están fallando. Ahí está, ya se los pasé. Enemy Drop 3 Cards. Lo que hicimos fue hacer que todas las cartas funcionaran. Any cards from NetOcean in Dark Area were lost battle. Mente. Name Efecto, Drop Cards, cantidad 3, límite es este, el que trae el ya. Plus Player. Ok. Porque enemy. Esto es para saber quién es el enemigo. No hay de otra. Porque depende de quién lo activa. No encuentro tu Twitter. Sinceramente no entiendo nada. Puedes probar el juego. Y no, me dices si hay cosas raras. Recuerda las reglas. Las reglas muy simples. Como van estipuladas. Si no pueden evolucionar, se debe a que habrán colocado una carta antes. Porque no se puede colocar cartas. No se puede evolucionar cuando ya colocas una carta. No se puede evolucionar cuando ya cambiaste el al revés. Las fases Preparation Phase es. Paso número 1. Puedes cambiar Digimon combatiente, Digimon Rocking. Fase número 2. Puedes colocar las cartas de evolución. Fase número 3. Colocar los requerimientos. Fase número 4. Puedes activar cartas o descartarlas. Fase número 5. Puedes colocar las cartas. Si te saltas alguna fase, no puedes regresar a las anteriores. ¿Por qué? Porque digamos que sería un poco injusto que uno pudiera colocar las cartas y que después pudiera evolucionar y que el otro jugador no lo pudiera hacer. Y el otro lo está viendo, entonces por eso es que está así. Bueno, eso me dijeron. Eso me dijeron, yo lo hice así como me dijeron. Este efecto alianza, point 50, lo que hace es de que el aliado, su carta se buffa 50 puntos. Así que todos estos, que son los efectos, al final de cuentas se van a hacer una lista de efectos que básicamente ahorita la lista va a estar vacía. Solo va a tener uno porque no veo qué más va a tener. Solo va a tener uno. Y aquí, nos vamos a Multiple Effects. Lo que va a hacer es un for each de efectos. Y aquí es donde vamos a activar todos los efectos. Vamos a hacer un tipo cadena de Yu-Gi-Oh!
Alguien le podría pasar el disco al muchachón de Darío Gómez. Lo encuentras en mi canal principal. Te puedes ir a comunidad, canales relacionados. Y ahí está, se llama SCD343. Mi canal de gameplays. Y ahí en todos los videos están el Discord. ¿Va a haber tutorial? Sí, pero no, aún no lo hay. Aún no lo hay. Me mandó mensaje Carolina. Estoy en directo. A ver qué me dice. ¿Cómo está hecha el yogres? ¿Qué? La yogres está hecha cuando una carta tiene un más en los datos. Así que si tú me dices que los datos tienen un más, yo le pongo que es una yogres. No podrás estar en este directo, tengo tarea. Foxy, ok, no te preocupes, Foxy. Muchas gracias por acompañarme. Entonces podremos decir que aquí el efecto ítem. Vamos a hacer un switch ítem punto sí, para que esté bien. Ítem punto. No, básicamente eso. ¿Puedo hacer un tabulación? No. No sale. Se supone que podría hacerlo automático. No pude hacerlo automático. En fin, hay que hacerlo a manita. Efectos activos punto alicha en ataque. Okay, no se puede así. Si le pongo cero. Activos. Sí se podía. Pero básicamente lo mismo, cero que efectos activos. Pero así nos llevamos mejor. Buff attack. Check nivel. Doble power. Doble los point. Drop cards. ¿Va a haber opción de decirle no al tutorial? ¿Va a haber opción de no decirle no al tutorial? Bueno, que era no hay tutorial, entonces básicamente la opción es imposible. No es posible por el momento. Así que puedes decirle. Ni siquiera le puedes decir que sí. Con esto te digo todo. Área. Pero sí, todos los tutoriales deberían tener la oportunidad de decirle que no. Pero como este es. Como realmente no estoy seguro si la beta va a abarcar ahorita un tutorial, Yo creo que no va a tener un tutorial. Vamos a tener que explicarlo en un video normal. Y ya después de que se explique en un video normal. Si tiene, yo que sé, apoyo. Y en la siguiente versión, que metemos más cosas, ya le metemos el tutorial. Me faltan muchas cosas que ponerle, pero yo lo veo muy intuitivo el juego.
Salvo a las opciones, algunas partes donde si te atoras, sí está muy intuitivo. Lo probé con alguien que no sabe nada de TCG, no sabe nada de Digimon ni nada. Acá se conoce un poquito los nombres. Y sí, más o menos no se perdió mucho. Así que el tutorial por el momento no creo que sea muy requerido. Al menos no para el primer lanzamiento. Vamos a ver qué es. Objetos activos, puntos, requerimientos. ¿Son todos los efectos? Seguro son todos efectos. Ya digo que ya después cuando se metan. Sí, son todos. Ya digo que después cuando se metan todos los efectos va a estar. Complicadísimo. Ok, entonces el Alien Chair Attack, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos que la carta recibida. Espera un momento. Supone que yo ponía un. Efecto. Y efecto local. Efectos activos, name efecto. Y tenía todo esto, ¿no? Está mal. Aquí está mal. Aquí está mal. Tiene que ser efecto. Porque si no, estamos equivocándonos. Tiene que ser efecto. Tiene que ser F.name. ¿Cómo se llama? Punto. Estamos mal. Elevar. No, efecto. Así. Y ítem punto. Nombre del efecto. Ahí, ahora sí, ya. Estamos bien. Saludos a todos los que hayan llegado, muchachos. No sé, son bastantes. No sé si son los que están en mi canal. O si son nuevos, pero bueno. Voy a tomar en cuenta que no han visto el proyecto, los voy a enseñar de rapidito. Bien. No se corre de aquí. Escenas. Aquí está. Entonces, vamos a dar un pequeño recorrido rápido para que lo vean. Para los que acaban de llegar hace un rato. Que creo que no. Estoy seguro que no lo habrán visto nunca. El intro es este. Pam, 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 pam. Video que por cierto pesa mucho, que se va a optimizar, se va a quitar. Pero bueno, por el momento está así porque los diseñadores no pudieron hacerlo de otra manera. Así que yo tendré que rehacerlo. Pero necesito todos los recursos y es un poquito complicado. Así que por el momento este es un video. Le das clic y te lo saltas si quieres, si no te esperas. Le das versus IA o editor de deck. Si quieres editar tu mazo, ya está. Si quieres tú crear un bueno pelear, pues vamos a pelear. Eliges, por el momento, falta la IA. Lo que falta para el TCG, para que ya esté completo y se pueda lanzar la primera beta, es terminar la IA, la inteligencia artificial. Y terminar lo que estoy haciendo ahorita yo, los efectos de las cartas. Con eso, yo creo que, salvo algunos bugs que ya estén, ya se puede lanzar. Así que si checamos esto y si lo avanzamos más de lo normal, ya podremos tener algo más sólido. Voy a checar a ver qué me dicen. ¿Cómo se llama tu perro? ¿What? ¿What? Yo soy nuevo, pensé que había muerto hasta que Drash subió el video. Después descubrí tu anterior video. Sí, de hecho, puedes checarlo y esta es la parte número 8 de los videos que estamos subiendo. En fin. Vamos a hacer esto rápido. El juego consiste en esto. En tu primer turno puedes descartar cartas, que es la fase de descarte. En este caso voy a descartar estas dos. Estas dos. No han visto todo el trabajo que se le lleva de apoyo. Bueno, de invertido, pero ya sí es bastante. Y acabo de ver algo que ocasionó un como pequeño bug. Pero este es un bug visual de los que son fáciles o difíciles de corregir porque hizo algo raro, que fue un cambio. Entonces esto se debe. No es propiedad porque no es no es un error interno, solo es visual. Es que no hubo el espacio y se pudo recortar. Puedes evolucionar, colocar los requerimientos, todo está muy así, normal. Pam, pam. Es el efecto de evolucionar. Una vez que evolucionas tu Digimon.
Haz la fase de batalla, el jugador que llega a 0 puntos pierde. Cada divino tiene cuántos puntos pierde dependiendo la cantidad de con quién pierda. Si Cabo Teremón pierde, pierde 20 puntos contra un Rocking. Si pierde con un campeón, pierde 10. Si pierde con un Ultimate, pierde 10. Si pierde con un campeón, pierde 10. Tienen cada uno sus ataques. Va a ser online, por el momento no va a ser online. Juega, pelea, pierde los puntos. Y así consecutivamente descarta las fases. Continúa todo esto. Puedes evolucionar a la siguiente fase. En este caso se podría hacer a este. Puedes evolucionar todo de jalón. Puedes hacer Joggers Evolution. Puedes hacer muchas cosas. Ya lo mostré en el inicio. Así que sí, quien esté más interesado, les sugiero verse el inicio. No sé qué esté pasando aquí. Si lo encuentro, está haciendo un bug loco. Este te pide este chip para poder evolucionar. Lo colocas y evoluciona, ¿no? Y bueno, esto es todo por el momento. Por el momento estoy haciendo las cartas. Así que si les interesa un poquito, les aconsejo ver los anteriores videos donde los pueden encontrar. ¿Va a ser online? Por el momento te comento que no. Por el momento es local y con una IA. Después, cuando se pueda, cuando la siguiente actualización, o bueno, no sé si la siguiente o posiblemente después, va a ser local para que tú puedas jugar en tu misma red contra otro jugador. Versus Tamer aquí. Y si todo esto sale muy bien, digamos que es el boom, a todos les gusta y todo eso, y si se pueden nuestras posibilidades, va a ser online tienda y todo lo que comentó Drash, y de que sí, así muy bonito. Pero bueno, eso es algo que no hay que pensarlo. Ya lo pensé yo, ya está posible para poder implementarse incluso para teléfonos. Todo eso debe estar pensado porque si no se nos viene abajo. Pero ya está. No debía ser más costoso esa revisión. Los efectos de sonido yo se los puse. Así que con eso te digo que no hay revisión. No me ha ayudado nadie. Pero no va a ser ese el sonido de evolución. Todos los sonidos que está ahorita, nada más, salvo el de colocar las cartas, es el único que me han proporcionado. Así que ese es el único que es oficial. Los demás no lo son. Ya no sé si van a... Yo creo que sí me van a hacer algunos sonidos. Si no, pues veremos dónde los conseguimos. O veremos qué hacemos para ponerles. Pero por el momento, esos son los sonidos que yo puse nada más para que se viera bien. For free. Solo jugué el juego de cartas de Demon World 3. Podrías jugar el juego de cartas de Demon Card Battle. Es muy parecido a este. Pero este tiene reglas bastante diferentes. En fin, vámonos a los efectos, porque si no, no hacemos nada el día de hoy. Alichan Attack, lo que vamos a hacer es que va a decir, ¿sabes qué? Carta, item.carta, carta afectada, carta afectada, punto get component. Datos. No. Ali Chain Attack. Ok. Hay un manejador. No me acuerdo dónde está. Disculpenme. No me acuerdo quién es el que checa cuál es el ataque que se hace. Déjenme revisarlo un poquito. No, es Canvas Contador, ¿no? A ver. Digimon Bot. Evolution Request Box. Digimon Slot. Canvas Contador, sí. Este hermoso contador. El que se encarga del ataque. No sé si se dan cuenta que está en 400 horas. Pues el contador tiene diferentes métodos. Es empezar, tú le mandas el daño y la acción. Cuando termina se quita esto. Efectos, pues es este el que vamos a aplicar. Cantidad y low action. Espera de efectos, esto debe ser cantidad. Le das la cantidad y la reduce o la baja. Cambia el color dependiendo si fue es un incremento. O a verde y cambió un color si es un decremento. ¿Qué clase de efectos es? Un debuff. Debuff de habilidad. Este debuff de habilidad lo que hace es... por ejemplo, el más común, que es el que ya programé,
Es qué pasa cuando el jugador utiliza un ataque C que hace que tu Digimon contrincante se baje el ataque a cero. Bueno, pues esto lo hace. Sin embargo, este tiene el ataque, ataque base y poder de ataque. Así que vamos a trabajar en base a ellos para cambiar el ataque. No estoy seguro si podemos manejarlo aquí o yo creo que lo más lógico es que no solo lo maneje yo, sino que la partida. Hay un manager, digamos que es un tipo que se encarga de controlar toda la partida. Él sabe quién es el jugador 1, el jugador 2, sabe quiénes son, cuál es la mano 1, la mano 2, sabe el botón de listo y tiene las fases, ¿no? Entonces, este tipo sabe quién es el enemigo, quién sabe quién ataca y muchas. Él carga los mazos, crea las cartas, él toma las cartas y para cada uno. Él mueve las cartas, él toma otra, bueno, hace todo lo de la partida. Así que yo creo que este tipo se va a encargar, a ver qué tiene que elegir. Se va a encargar de tener internamente, o las reglas lo tienen. Las reglas ya lo tienen, o dejamos así. Reglas no lo tienen. No, vamos a hacerlo con la partida. Último manejador, ¿la mesa lo tiene? No, entonces sí, se queda en la partida. Se va a quedar la partida impreso para que lo pueda, yo qué sé, consultar de alguna otra manera después. Venga. Ataque, player, attack. Player 1. No sé ponerle player 1 attack. Sí, queda así. Entonces, por defecto va a ser A. Player 1 attack. Por defecto va a ser A. Se me acabó la música. Yo ni en cuenta. Así que vamos a continuar, muchachos. Player 1 attack A. Vamos a terminar el ataque, los chips. Y lo creo que lo vamos a dejar por ahorita. Player attack 2. Ataque. Muy bien. Y este se va a encargar de manejar toda la partida. Así yo cambio desde fuera o desde dentro. Y consulto para saber qué ataque está atacando el jugador 1 y el jugador 2. Ya sabemos que, bueno, independientemente de uno u otro, el otro, bueno, cada uno va a tener sus ataques, ¿no? Ahora sí que vámonos al consultar el ataque con las reglas, los que hacen todo esto. Y la batalla, 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 player. Instinct Attack Player 1. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está abajo? Salvo al Phase 5. Salvo al Phase 4. ¿Se imaginan que son muchas fases de batalla? Aquí está, efectos de ataque. Miren. Bien. Empieza el Phase 2 y dice, hora de pelear. Se ponen las cartas de ambos jugadores, la carta del jugador 1 y la carta del jugador 2. Dice, saltamos la fase del enemigo de evolución. ¿Por qué? Porque bueno, ahorita la IA no está jugando y entonces la IA salta. No hace nada, salta. Iniciamos la batalla. ¿No? Esto es para que los puntos se inicialicen. Una vez que terminen los puntos de ponerse del cero a su ataque, eso se hace normal. Esto no hay que tocarlo, se llega aquí. Y dice: activar habilidad del Digimon jugador 2, activar habilidad del Digimon jugador 1. Muy bien. Revisar si atacó con C para el efecto del Digimon jugador 1. Esto se activa y está bien. Lo que hace es efecto de ataque.
y se va al, básicamente al, a todo tal cual. ¡Tarán! Cambia el tipo de batalla C, revisa y bueno, el efecto es guardia A, ¿no? Entonces manda el ataque, tipo de ataque propio, cantidad resultante, la carta afectada y la fase, ¿no? Entonces hace todo esto y está todo bien. Así que, en cuanto yo ponga este, por ejemplo, from Digimon, revelar Digimon, buscar todas las referencias, ¿dónde lo llamamos aquí? Check Apparently. Esta carta de revelar Digimon nos va a hacer el favor, literal, de asignar el ataque dependiendo de qué carta es o de dónde está from Digimon. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Aquí tenemos el ataque que va a usar. Ataque A, B o C. Mesa Manager. Punto. No, partida manager. Punto instance. Punto ataque. Punto player. Attack 1 y Attack 2, ¿no? Pero primero hay que saber quién está jugando. Tenemos la misma. Yo tengo uno de estos. ¿Qué es? Player. Así es como yo sé quién está jugando. Miren, Push Player es la variable que se asigna para qué jugador está jugando. Pregunto, si el jugador que está jugando es el jugador 1, entra en el if. Si no es el jugador 1, ¿qué quiere decir si no es el jugador 1? Pues que es el jugador 2 de a fuerzas. De esta forma podemos saber que era manager to instance punto player attack 1 siempre va a ser cuando entra aquí. Entonces eso quiere decir que el ataque es igual a lo que me pasen aquí. Entonces eso va a ser ataque. ¿Entendido? Y lo mismo aquí. Pero acá va a ser el jugador 2. De esta forma ya tenemos asignado el ataque cuando se pasa, ¿no? Ahora necesitamos que el contador ofensivo lo ponga de esa manera. Para ello teníamos estos efectos, que le mandábamos la cantidad y lo action. Entonces, en From Digimon, vamos a poner picar y ataque. Está bien. Le puedo dar otro revelar Digimon y darle el ataque de nuevo. Porque esto, ¿quién lo hace? Aparecen requerimientos. Cuando aparecen tienen un ataque. Cuando yo los invoco pueden tener otro. Tiene sentido. Pero el hecho de que tengan el ataque no me dice que la batalla va a seguir el ataque que ya le puse. No sé si me debe entender. Les explico. Lo van a ver gráficamente. O sea, ahorita mismo la etiqueta ya está cambiada. La etiqueta va a salir C y se cambia. Pero el daño, la carta oficialmente, cuando salga la batalla, va a seguir siendo el mismo. No se va a cambiar. ¿Por qué? Porque no hemos jalado lo que acabamos de hacer. La referencia. Final Point Phase. Reducir puntos. Cantidad. Manda esta. Aquí es. Es este. Calcular puntos perdidos. Calculamos la carta
Poder de ataque, exacto. Más control de ataque. Lo calculamos aquí. Poder de ataque. Entonces, cuando hacemos esto, habrá que cambiar el poder de ataque aquí. No sé si hacerlo bien. Agarrarlo de aquí. O agarrarlo de otro lado. No sé cómo hacerlo, muchachos. ¿Saben por qué? Porque de aquí está bien. Sin embargo, no, nadie le ha cambiado el ataque como tal. Canvas, contador. Y si se lo cambio, tendría que cambiarse de esta forma. End phase lo cambia. Esta vez el cantidad lo hace. Tendría que ser aquí. Pero creo que lo vamos a hacer de una forma. ¿De quién lo llama? Guardia. Vamos a cambiarlo. Vamos a repetir otro método que sea. Este se llama efectos, pero no me sirve para el efecto que vamos a hacer nosotros. Porque si le cambiamos el ataque, yo qué sé, el ataque es A, ¿no? Y yo le pongo un chip de que yo ataque a B, el color se va a quedar en rojo. Porque se bajó. El ataque A es menor que el B. Ok, en rojo. No quiero que salga eso. Entonces no quiero que cambie esto. Quiero que haga esto. Pero el cantidad. No, realmente nada más quiero cambiar tal cual esto. Poder de ataque. Ya está. Poder de ataque es igual a cantidad. Todo. Y se va a llamar OPCard, yo que sé. OP Effect Card. Y así ya. Le mandamos la cantidad y ya está. Se supone que si al hacer esto, ya no debería haber problemas. Ahora, ¿quién cambia esa cantidad? Pues con Digimon. Revelar Digimon. ¿Qué es el que cambia el ataque? Dependiendo de qué ataque va a ser, va a ser el que va a cambiar, va a asignar el poder. Entonces, si es jugador 1, aquí mismo podría ser que él entro al movimiento de cartas, ambas contador ofensivo. Lo tiene Digimon Box Slot, ¿verdad? Y el Front Digimon D-Card. Ok, vamos a hacer esto. Sabemos qué jugador está jugando. Meta Manager. Punto Instance. Punto Get Slot. Punto Digimon Box Slot, coma, y aquí asignamos el jugador. ¿Por qué? Porque aquí sí es difícil saber quién ya lo está jugando. Ayer 1. Porque son efectos activos y se pueden concatenar los efectos, recuerden. Digamos que, bueno, en realidad sí podría saber quién está jugando. Porque es el turno de los efectos de uno. Y luego es el turno de los efectos del otro. No, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así para que no haya problemas. Con esto tenemos el slot. Punto get component. Y asignamos al Digimon Box Slot. Digimon Box Slot.
punto canvas contador punto ¿cómo se llama el efecto que pusimos? OP no sé qué. OP effect attack. Y le mandamos el poder de ataque del ataque C. Bueno, el ataque que hayamos dicho. Y para ello yo me acuerdo que Static Rules tenía una forma. Static Rules. Que se llamaba Guard Attack Use. Y yo le mandaba el tipo y la carta y me decía el daño. Static Rules. Punto instance. Punto Guard Attack Use. ¿Era este? Y le mandaba ataque más y la carta, ¿no? O qué carta, no. Está bien largo, ¿verdad, muchachos? Esta línea de código. Voy a bajarla para que se pueda ver. Ataque y D-card. De esta forma ya le mando el ataque, me dice qué ataque va a hacer y lo asigna directamente a OPF. Así que la batalla se va a concluir de forma satisfactoria con el cambio de etiqueta y con el cambio del poder de ataque, para que cuando se pase el turno y se vaya al final points point calculation, se peleen y todo sea normal, ¿no? Recuerden que esto es un bono, un ataque no inicial. Evidentemente. Solo se hace cuando se activa el efecto, ¿no? Bueno, esto se va a hacer de realmente siempre. Pero no hay problema cuando se muestre. No hay problema. Vamos a correrlo así. Sin activar el efecto. Y a ver qué sale. O te explota todo, ¿no? Se imagina. No debería pasar nada. Y el efecto debería salirse bien. Ambos deberían atacar con el ataque que les dije. Esto lo dejé prendido. No importa. Descarto. No debería haber problemas de referencias. No cambié nada. Por esto. Funciona. Ok, yo lo veo normal. Sin problemas. Ahora vamos a activar el efecto de la carta. A ver si todo lo anterior funcionó. Activar el efecto de la carta. Aquí, múltiples efectos. Ally Chain Attack. Ítem carta afectada. Entonces aquí sería un set. Entonces sería mesa manager punto instance punto get slot. Dame el slot. No instance. Get slot punto. No. Punto mesa manager punto. A ver, ¿qué estoy haciendo? Sí. Front Digimon. Front slot, no, Front Digimon. ¿Se llama Front Slot? Está mal, ¿no? Resucía.
Digimon. ¿Qué? ¿No está From Digimon? Ay, sí, le puse From Slot. Tonto. Bueno, que se quede así. From Slot, ya ni modo. No es mucho, solo es un nombre. From Slot, punto get component. From Digimon, ahora sí que. Punto. ¿Cómo se llama? Revelar Digimon. Revelar Digimon. D-card. Y el ataque lo tenemos guardado, recuerden, en ítem. D-card no. ¿Dónde que es? No, D-card no existe. Sería ítem. Punto. Carta afectada. Que es la carta básicamente para estar afectada. Ítem. Punto. Ataque. De esta forma, cambiamos el ataque. Cambiamos el efecto. Así que debería ya estar bien. Vamos a hacer que todo lo demás no haga nada. Múltiples efectos. Esto se manda a llamar al final del brick. Múltiples efectos. Y le mandamos F. ¿Ah? Ahí estoy conectando todo para probarlo y a ver si funciona. No vi, pero agregaste es Mega. Hércules Cabutrimon es Mega. ¿O a qué te refieres? What effect? Activar option slot. Nos vamos al option slot. Y en activar option slot. No solo se va a hacer un volteo, sino vas a hacer un static rules. To activar option slot. Option card. Y voy a mandar carta de OP carta. OP carta. Entonces, vamos a ver si funciona. Primero, ¿entras aquí? Sí. Segundo, what effect entra aquí. Y revisar si entra en el case. En este case. Revisar si entra en este case. O revisar si entra en este case. Muy bien. Tercero, múltiples efectos. Revisar si entra en este case. Cuarto, revisar si entra aquí. Y cambia el ataque del jugador. Bueno, esto ya realmente sí tiene que entrar. Sí o sí tiene que entrar. Sí. No hay tanto problema. Lo asociamos y hacemos la primera prueba, muchachos. A ver si funciona. Espero que funcione. A ver, para que se vea esto natural, voy a intentar cambiar el ataque. Pasó de largo lo de Hércules Cabotrimon. Sí, está Hércules Cabotrimon. Es el único mega que está, básicamente. Perdón. Última prueba, muchachos, del día de hoy. Para ver si lo de los efectos funciona. El primer efecto que acabamos de hacer el día de hoy fue el cambiar el ataque con los chips. Vamos a ver si lo hace. Venga. New. Voy a conectar esta cosa paso a paso y le damos. Vamos, espero que funcione. A ver, en teoría todo esto lo hice en base a lo que pensé. No, es la primera prueba, no siempre sale todo a la primera, pero esperemos que sí. Vamos a hacer un B, a ver si me sale un cambiar A. O no, una A cambiar a B, ¿no? Una que debería ser A siempre. Un chip que cambie. Quiero un chip que cambie.
Y no, este turno no lo voy a hacer, no lo voy a jugar. Ok, cambia el ataque a tipo C, perfecto. El drop in Dark Arena, no, por el momento no está. Entonces coloco la carta. Nos pasa. Ah, no he hecho lo de la fase, ¿eh? Pero bueno, por el momento nada más quiero ver si funciona. Evolution Phase. Battle Phase. 320 en rojo. ¿Puedo activar las cartas en el Battle Phase? Creo que sí, debería. Acabo de quedar todo muerto. Activa la Battle Phase. La carta. Cámara. Ok, gracias, Kera. No te preocupes. Es por acompañarme un rato. Ya vamos a terminar. Nada más quiero que se active. Con Digimon. Voy a dejarme prender la luz. Dice de noche. Evolution. ¿Dónde está la carta? En el option slot 1. Carta de. ¿Qué efecto? ¿Cuándo te activas? Es lo que quiero saber. Datos. Plugin ofensivo C. Este. Límite en phase. Lista de activación. Vale el phase. O sea, sí está bien. Entonces, esto es interno, que no estoy dejando. Active el este. Option slot. Option slot. Espera un momento. Option slot. Aquí. Dice. On mouse down. Si now phase es igual a evolution phase, se activa. Sí, se activa. Preparation phase. Amén. Ah, recuerden que nos aventamos, ¿no? Preparation phase, evolution. ¿Está bien? Activa. La carta. Ah, y ya sé que puede ser, ya sé que puede ser. Que las cartas no se vean porque el botón no se está viendo. Puede ser. Activar. Activar carta. Sí se ve. Pero. Carta. Yo sí lo veo. Slot, ambas, está bien. Piensa activar carta true, carta cartas false. Apagó el campo. Yo lo apago. Mío, open card. Activar option. ¿Quién lo hace? Ahí activa esta carta. Igual y eso me falta. ¿O lo hace este? No, tú debías hacer este, ¿no? Activar carta. Debías hacer tú. Slot. Card. Activar, 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 activar. Activar option. Can. Slot.
La carta. Option. Faltaba conectar los botones. Pero aún así los botones no se estaban viendo. Otro detalle que me falta. Descarte si está, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver por qué no se conecta. Bueno, porque no está funcionando. Vamos a verlo así, a ver qué tal. Chan, chan, chan. Option slot aquí. En el 1. Yo hago esto clic aquí, no se coloca nada. Tenemos el chip 6 ya, así que está bien. Voy a colocar clic aquí. Nada. Porque no está la carta, ¿no? Pero si yo la pongo y doy clic, me sale descartar. Perfecto. ¿No? Y yo paso a la fase Solution Phase y doy clic. Ah, me está. Preparation Phase. Discard Phase. Ya entendí. Dejarlo así. Para que me diga qué onda. Log, ¿no? Me está confundiendo más de lo normal. ¿En qué fase estamos? Mira, fase de descarte. Estamos en la fase de descarte. Sí, perfecto. Vamos a esta. Fase de preparation phase. De acá y de normal. Vamos a la preparation phase. Entonces, aquí toca este. Y hacer esto, ¿no? Evolution phase. En la evolution phase también podemos activar carta. ¿Pero por qué? No debería de dejar. Este dice claramente. La fase es evolution. Ah, qué idiota. Ok. Error mío por no leer. Ay, Dios mío. Aquí dice evolution, ¿no? Battle phase. Estas cosas pasan, muchachos. Estas cosas pasan. Face. Listo. Ahora sí ya. No puede ser que estuve haciendo esto. Por no leer esa cosa. Vamos. Me tardé 2 horas. Tengo que parar esta cosa. Tengo el chip. El chip quiere ser activo, ¿eh? Así que vamos a darle su jugadita. Vamos. El chip aquí. Le damos listo. En la evolution phase lo podemos activar. What? Ahora resulta que no. Ay, ay, ay. ¿Qué símbolo no es? Es este. Perdón. El otro era I. Yo quería O. ¿Por qué? Porque decía, si sí, la fase es Battle Phase y la fase es Evolution Phase, entonces entras. Lo cual no puede ser nunca cierto porque nunca es las dos fases a la vez. Yo quería un O, así de, si sí, la fase es Evolution Phase o la fase es Battle Phase, entras. Por eso no entraba porque pues ninguna de las dos se cumplía nunca. Nunca en la fucking vida. Ahora no me dio el chip. Ahora todo a ver si me lo da. ¿Ah?
Sacamos la carta. Perfecto. Pasamos a listo. Evolution Phase. No voy a evolucionar. Pasamos a Battle Phase. Algo le moví ahí. 320. Y... activar. ¿Lo cambió? ¿Lo cambió? ¿Lo vieron? Falta descartarla. Pero ya lo cambió. Entonces, vamos a ver. Se supone que debo de perder yo la batalla. Porque ya lo cambiase. Exacto. Muy bien. Funciona. ¡Funciona! Ok. Bueno, muchachos, lo voy a dejar por aquí porque ya no se nos está haciendo noche. Espero que les haya gustado el directo. Yo me despido, muchachos. Muchas gracias por apoyar. Recuerden que pueden apoyar en el Patreon aquí abajo, donar lo que ustedes gusten. Y en el Discord pueden probar. Les subí el juego por si lo quieren ir a probar. Estamos en la fase anterior. Yo voy a seguir con los efectos estos. Me faltan muchas cosas que añadir. Pero vamos de poco en poquito. Así que yo me despido. Nos vemos. Hasta la próxima, muchachos. Chao, chao. No puedo hablar mucho porque me mordí mi lengua. Me duele al hablar. Por eso no sé si me escuchan medio raro. Pero sí, me escucho medio raro. Estoy hablando como que ajé. Porque me duele. Así que sí. Duele, cuesta. Pero ya me les voy, muchachos. Ya lo cambio al menos. Maldita carta. Lo hiciste. No te fuiste, pero... ahora quiero ver si... se supone que normalmente... El ataque debería volver a ser A. Exacto. Y ahora debería ser un empate. Muy bien. No, seguí, terminarlo. No, muchachos, nos vemos en el siguiente. Yo lo voy a continuar, Darío Gómez. Fuera. Son muchísimos efectos. Ya vieron cuánto me tardé con el primero. Pero la esencia ahí está. Falta mejorarlo, yo lo sé. Pero por el momento para la beta se ve bien. Nos vemos en el Soul Walker, exacto. Me voy a ir al Soul Walker, Santi. Ahí nos vamos. Ahora sí ya. Chau, chau, muchachos.